a un nuevo programa de Ojos del Mundo, desde el pintoresco pueblo de Santa Ana. Llegamos justo para las celebraciones más importantes en los valles, Santiago Apóstol y la fiesta patronal en honor a la Virgen de Santa Ana. Por unos días vamos a vivir esta cultura, conocer nuevos lugares y aprender un poco de sus costumbres. Hay mucho para ver en este programa, no se lo pierdan. Bienvenido a Santa Ana, mi nombre es Saraí y yo estoy acá en la casilla de información para registrarlo y también para informarles y les registramos para saber de dónde vienen, de dónde nos visitan y también tenemos en los circuitos, tenemos comedores, alojamiento y los circuitos serían el Campañán, el Camino del Inca, después también tenemos el Mirador de la Cruz que se hace acá cerca con el Tour del Pueblo. Y también tenemos el amanecer que se hace a la mañana. Y después los comedores, tenemos uno pasa a las yungas, el otro sería la Petrona. Otro hospedaje sería Luna, otro hospedaje Posta del Cielo. Y los dos comedores contamos. El uno sería pasa a las yungas y el otro la Santa Niña. Acá en Santa Ana, porque hoy se celebra la fiesta de Santa Anita de la Virgen y hoy día a la mañana se hace la misa, después se hace una procesión, después se haría un acto que sería con el pueblo y después un desfile, después un almuerzo comunitario que se hace en la Iglesia Católica y en el Zoom también. Y esto es muy interesante para los turistas, para que vean nuestras costumbres, que vean las tradiciones que seguimos desde años. Y también acá acostumbramos a almorzar siempre mayormente el asado y el locro criollo que es de acá, de la zona. Y después a la tarde se hace la Feria de Santa Anita y también el juego gauchesco, destreza gaucha. Y a la tarde se hace el arribo de la bandera y después gran baile popular para todo de acá de la gente. Esa sería la fiesta que se concentra hoy día. Y esperamos que lo disfruten mucho y bueno, y bienvenido de nuevo a Santa Ana y muchas gracias. ¡Pachamama! Yo soy una artesana de acá, integrante del grupo, somos 10 chicas, Flor de Altea sería el nombre. Nosotros hacemos todos bordados de lana de llama, también aplicamos en las telas bayetas que compramos y también en picote, que sería la lana de oveja. Nosotros hacemos con la lana de llama, hacemos todos bordados con tintes naturales de acá, de los yuyos de acá de la zona y después con la lana de oveja también lo hacemos de acá, que es la lana de oveja de acá, de la zona. También lo hacemos con tintes naturales y todos los bordados que hacemos. Hacemos carteras, camino de mesa, hacemos portas celulares. También tenemos un artesano que hace todo con la asta de vaca. Serían llaveros, aros, erques y todo eso serían. Y nosotros estos sombreros siempre le decoramos acá para la fiesta, más que todo se usamos nuevos. Le ponemos cintas, trencillas, flores y acá también los reveteamos los sombreros, nos ponemos las cintas. Y siempre nos gusta usar cosas nuevas, los rebozos nuevos en todas las festividades que hay acá. Buenas tardes, mi nombre es Diego, soy de Humahuaca. Estuvimos acá desde el día miércoles de mi parte,
hemos llegado a trabajar. Mi compañera para estas actividades fue Yael Quispe, que ella estuvo desde el día lunes, martes, estuvo hasta el día sábado. Fuimos convocados para hacer un recorrido de murales durante todo un circuito que se va a realizar en la provincia. A nosotros nos tocó este destino y hemos buscado resaltar toda la parte de la cultura y la idiosincrasia de lo que es este pueblito tan característico. Y como siempre, cada lugar que vamos y conocemos aprendemos mucho más de lo que es nuestra cultura. Para nosotros es un placer estar tantos días acá disfrutando, aprendiendo y por sobre todo que la misma gente se vaya sintiendo identificada con lo que vamos haciendo. Bueno, en el mural que tenemos acá sobre los laterales de los talleres de las artesanas, hemos plasmado a las bordadoras con sus flores de sus tejidos, sus coloridos. Hemos unido en el lateral con lo que es el parte del camino del Inca, una taruca que está parada en el medio. Y en el extremo tenemos como vínculo a un cóndor, que eso también nos pidieron. Que vaya, ¿no?, también uniendo la parte de la biodiversidad y la fauna de acá. Y en el extremo tenemos a un nerquenchero, que también ellos hacen, las mujeres bordados y los hombres se dedican a la parte del trabajo en astas, el erque, aimates, hacen también llaveros. La verdad que sorprende también todas las actividades y manualidades y artesanías que van desarrollando durante a lo largo del año. La verdad que siempre hemos visto nombrar Santa Ana o verlas desde fuera. En estos momentos nos tocó conocerlas y verlas a cada una. Ellas están en el taller, en el puesto, bordando, de diferentes edades, mujeres grandes. En este mural le vamos a hacer un homenaje al platero don Lucas Calizaya, persona reconocida en el pueblo, reconocida a nivel nacional. Es el que trabaja y hace los adornos que van en los sombreros con diferentes motivos, diferentes símbolos. Y hemos visto también a jóvenes, a grandes y adultos tener la toquilla así bien lujosa, bien linda. Una señora decía que ¿para qué lo voy a tener guardado si cuando me muera quién lo va a usar? Entonces es de uso diario y también tienen un rosetón, un clavel también que van poniendo para ajustar también lo que es sus trabajos y sus tejidos. Y la verdad, la habilidad que tenía el hombre. Estamos haciendo un sentido homenaje porque se va a cumplir un año de su partida ya en pocos meses. También queremos armar, ¿no?, ese vínculo entre los dos murales, que la mirada de don Lucas allá hacia las bordadoras y por qué no también a su cerro. Él hizo no solamente lo que es platería, también fue un coplero, erquenchero. Esperamos que para la inauguración los que vengan y lleguen a visitar se lleven una linda imagen, una linda postal y vuelvan, ¿no? Porque acá el pueblito está resurgiendo con todo lo que es el turismo y nosotros estamos dejando un poco de una pintura didáctica con mensajes y también con muchos elementos simbólicos de lo que es acá en la zona. Bueno, el tiempo que nos ha llevado son casi como 8 días. Sí, porque el trabajo en andamio, hay que estar también subiendo, hace falta gente para estar corriendo y bueno, acá armar los diseños, la cuestión del clima también. Estamos en un invierno que por acá es bastante duro y muchas veces estuvo los vientos de madrugada hasta las 9, 10 de la mañana, pero siempre uno cuando sale a pintar va con ese compromiso de hacer la tarea de la mejor manera, de la mejor forma, porque uno pinta y se va. Y estas cosas quedan plasmadas para que la gente se sienta representada. Y hemos hecho en un tiempo récord, más allá de las inclemencias del tiempo. La verdad que esa amabilidad que siempre te brindan en el interior de la provincia hace que uno se vaya maravillado y tenga muchas ganas de volver. Llegamos a lo de Doña Petrona,
nos recibió de una manera espectacular en este hospedaje, también comedor, en Santa Ana. ¿Cómo le va, Petrona? Gracias por recibirme. Bueno, yo también estoy bien contenta que me hayas venido a visitar en mi emprendimiento, que tengo mi hospedaje. Sí, y además muy nuevo, ¿no? Sí, todavía no cumplió el año. No cumplió. Yo empecé el 28 de septiembre. Así que ahora, el 28 de septiembre, ya cumple un año recién. ¿Y cómo surgió esta idea de su casa, ampliarla y ofrecer hospedaje? Bueno, mi idea mía ha sido desde antes, porque la gente llegaba, tengo aquí en el frente de mi casa, aquí uh-huh. una parada de colectivo y de combis, y me obligó a poner un hospedaje porque llegaba la gente preguntando a dónde me puedo hospedar, a dónde es el hospedaje de las yungas. Entonces mi marido por ahí a veces se levantaba y se iba a mostrarle o explicarle, porque aquí en Santa Ana en verano a veces llueve, se llena de neblina y la gente no sabe a dónde se va a ir. Claro. Y a veces también por las líneas que llegan noche y llega gente y no saben para qué parte van a tomar esas horas. Y bueno, eso ha sido el de nosotros, que hemos empezado a poner hospedaje, hemos pensado de poner un alojamiento, y bueno, ahora están llegando mucha gente. Y es un éxito, porque ella ni siquiera necesitó ni redes sociales, ni armar la comunicación, ni WhatsApp, ni nada, porque fue de boca en boca, sí, un turista que llegó y empezó como a replicar toda su experiencia acá, y eso la llevó a que el día de hoy no deja de trabajar. Y sí, gracias a Dios que la gente ha sido muy buena, la gente que nos ha venido a visitar. Empezamos con grupos de motoqueros, han sido de Córdoba la mayoría que hemos atendido las primeras veces. Y bueno, eso es que nos han mandado más gente de boca en boca. La verdad que yo no tengo casi en Facebook, en YouTube, nada. No tengo todavía uh-huh. bien la oferta, porque todavía me falta la parte de arriba hacer unos toques más para el hospedaje. Y bueno, así boca en boca se llegó la gente, y ahora todos los días tengo gente. A veces estoy lleno, a veces me falta uno o dos para llenar, así que estoy muy contenta por recibir de estas vacaciones mucha gente. Así también gente, familias enteras, así con chicos o adultos. Y bueno, estoy aquí en Santa Ana para recibir a la gente. Y además la construcción la hizo su marido. Sí, todo lo que ve, todo lo que ha hecho, es todo hecho por él. Todos los días trabaja y de poco a poco le va avanzando y quiere seguir haciendo más piezas para adelante. Y bueno, mientras que está bien, él va a seguir trabajando. Me llama la atención la piedra. Es un recurso súper útil de acá y que está de a poco reemplazando el adobe. Sí, la piedra tenemos nosotros aquí, que no hay necesidad de traer de otro lado, y porque para traer un material de Jujuy, un tema del hierro, todo es lejos, muy lejos de traer de Jujuy, así que todo lo hacemos por acá. Y bueno, aquí tenemos para trabajar con el adobe o la piedra, que es con piedra todo se puede hacer, y él todos los días le gusta trabajar, así que le gusta seguir mejorando y haciendo algunos detalles. Mucho trabajo él con piedra. Bueno, y un lugar privilegiado la ubicación, porque estamos justo al costado de la iglesia, y un día como hoy, una fecha bueno como la de hoy, Santa Ana, estamos de festejo, el pueblo está de fiesta y tenemos una vista privilegiada, ¿no? Sí. Sí, tenemos que estamos ahí enfrente de la iglesia, así que toda la gente capaz que no sé si cómo han descansado hoy día. No, es que no, no se puede descansar en una época así, en una fiesta así. Sí. Imposible por las bombas, porque comienza por la novena, el rezo del rosario desde muy temprano. Bueno, se escucha todo, sí. Pero es un placer formar parte y vivenciar, ¿no?, lo que es esta fiesta. Y sí, bueno, así estamos, ahora hoy día ya 26 de julio, ya hoy termina la fiesta en la tarde, así que estamos esperando el 2 de agosto también, que se festeja la octava, también con seguir con el sellado de la plata, todas las costumbres que se venía de haciendo de antes. Le quería consultar sobre la cuarteada, para que le cuente a la gente de qué se trata. Bueno, la cuarteada es así costumbres de antes, ya que siempre la gente hacían unas promesas y carneaban cordero y ponían para los cuartos.
y al agarrar, al recibir, haces una promesa de 3 años. Así que de 3 años tenés que seguir cumpliendo los 3 años para hacer las cuarteadas. Así que eso te invitan la gente que se promesan, que pueden ahí en iglesia. La función es, más que una ofrenda, además partir, ¿no?, ese cuarto. Sí, hay que vas en la procesión y después partirlo. ¿Con fuerza? Sí, con mucha fuerza, hacer fuerzas partes iguales para poder cortar los cuartos. ¿Y eso luego se ofrenda a la Virgen? Sí, se ofrenda a la Virgen y bueno, eso lo llevan ya al que le convidan. Bueno, vemos que todas salen con sus rebozos, con sus polleras, con el sombrero todo decorado. Se visten de la mejor manera, como que eligen para la fiesta la mejor vestimenta. Sin embargo, dentro de todo lo colorido que uno puede ver, también se ven los rebozos negros y polleras negras. Sí, eso se identifica mucho, estar de duelo. Cuando perdís un familiar, haces duelo un año por menos de ponerte la ropa negra y después de cumplir el año recién podés ponerte la ropa de color. Aquí sí es que ya es una experiencia y es que todo año tras año se hace aquí así. Bueno, estamos en la casa de Petrona. Ustedes son las hermanas. Sí. ¿Cuántas son en total en toda la familia? En toda la familia. 8. Somos 8. Acá les voy a mostrar un detrás de escena de lo que son los preparativos para las fiestas patronales de Santa Ana. Vienen las chicas trabajando. Cuéntenme, chicas, qué están preparando y cómo, bueno, se organizan para trabajar todas juntas para la gran fiesta de mañana. Y bueno, nosotros ahora estamos colaborando para la iglesia, haciendo los banderines. Vemos que es blancos y blanco con amarillo y celeste con blanco. Siempre acostumbramos nosotros en las fiestas de adornar así la iglesia con banderines, y ponerle amarillo con blanco y identifica al obispado, ¿ves? Que es de la parte de la iglesia, y los banderines celeste y blanco que representa a nuestra República Argentina. ¿Y qué significa esta fiesta para ustedes, para la comunidad, para el pueblo? Y bueno, nosotros hemos conocido ya así que los antiabuelos, ellos organizaban siempre, yo desde chica conocí. Es como una costumbre de nuestra localidad, que festejan la fiesta patronal, con ser hoy el San Santiago Apóstol y patrono, que festejan en varias localidades. Y Santa Ana es acá, de nuestra localidad. Hoy veíamos la cuarteada. ¿Quién me cuenta qué significa o cómo hacen o qué hay que hacer en la cuarteada? ¿Qué es lo que representa también, ¿no?, ese baile, esa danza? Ellos ofrecen siempre, nosotros ya conocimos así, ya la gente de año, es una promesa que hacen, ellos entregan un corderito a la iglesia para hacer la cuarteada, para la fiesta. Y ellos dicen cuando dan un corderito cada año y después los otros años tienen mucho más. Es por eso que así, es una promesa para ellos. Es una promesa. Claro, para que el año siguiente sea mayor la producción, el ganado también sea más, digamos todo lo que es la parte de ganadería, agricultura, todo. Sí, sí. ¿Alguna vez cuartearon ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y salió o no? Sí, salió. Obligadamente, si no, no se puede parar. Sí. Bueno, será entonces hasta mañana para vivir esta fiesta. Que es tan linda, tan prometedora. Sí, a la Virgen le festejan porque la imagen grande de Santa Ana apareció ahí en ese lugar. Apareció en ahí. El lugar donde está la capilla, sí, sí. Apareció la imagen de la Virgen. Sí, alguien dice que era un pantano, un cienego donde apareció la Virgen. Y cuando los señores de año llevaron a su casa,
y al otro día no amanecía la imagen. De nuevo volví al mismo lugar. Y por esa razón dice que le hicieron la iglesia donde está. Y por eso le festejan a la Virgen de Santa Ana, que es la patrona de Santa Ana. Claro. Ellos cuentan los abuelos de antes, los antiabuelos que se dice, los ancestros, ellos nos comentaron a nosotros, ¿ves? Ya de más después. Y así es, bueno, las tradiciones se heredan y se transmiten de generación en generación. Sí. Y ellas con sus típicos rebozos, re lindos, miren, vestidas. Hasta la tía lo conserva, ¿no? Sí. Esa tradición no muere. Sí. Se va con el alma, cuando el cuerpo ya deja de pertenecer a este plano. Bueno, gracias, chicas. No, gracias a ustedes.